esta vez estamos para esto, ¿vale? ¿Y qué es esto? Os preguntaréis. Pues es la nueva Iron Titan, ¿vale? O Iron Titan, o como lo queráis decir, de un youtuber inglés muy famoso en la comunidad pecera en cuanto a Minecraft se refiere. Sobre todo por hacer granjas de hierro, ¿vale? Es Tangotech, el creador de la Iron Foundry, ¿vale? Y ha creado hace 3 días esta maravilla, ¿vale? Que estamos, como veis, en... Bueno, no sé si veréis el teclado, ¿vale? El ratón. Pero estamos en la 14W21B, en la última snapshot que ha salido. Y bueno, como veis, ya he encontrado un bug bastante épico, que es mi skin, ¿vale? Bueno, la skin de Steve, que está rota, o sea, no sé. Moyan Rules. Vale, vamos a poner ese NF1 normal. NF5 normal. Y bueno, deciros esta granja. Características. Está construida íntegramente en la 1.8, ¿vale? O sea, la Iron Foundry funcionaba en la 1.8, pero no se podía construir en la 1.8. Esta granja se construye específicamente en la 1.8. Cosas buenas. Aunque tenga más puertas, las puertas se stackean de 64 en 64 en supervivencia, ¿vale? Cosa bastante buena y que todos esperábamos. Porque ya era hora. Porque madre mía. Deciros, esta granja de hierro, la Iron Titan, tiene más puertas que la Iron Foundry. Esta tiene 2.000 puertas. No, 1.000 puertas, creo. La Iron Foundry no me acuerdo cuántas tenía, pero creedme, he hecho las dos y esta tiene bastantes más puertas. Bien, esta tiene tres plataformas de spawneo. La Iron Foundry solo tiene una. Y característica, la que todos queremos, ¿cuánto produce esto por hora? Pues bien, la Iron Foundry, vamos a alejarnos un poco por el sonido, produce 1.800, 1.700 de hierro por hora. Esta produce nada más y nada menos que 2.600 por hora. Produce una burrada más, ¿vale? Ya veis los golems como caen, es que no paran de caer. O sea, es que es alucinante esta granja. Y bueno, se aprovecha de la nueva forma de stackear villas, ¿vale? Que... Felicitaciones a Tango, porque madre mía, esto es espectacular. Cuando vi su tutorial me quedé alucinado. Y bueno, yo os traigo aquí el tutorial suyo, pero traducido al español, ¿vale? Por si tenéis dificultades, al igual que yo, para entender muy bien el inglés. Bueno, a mí me ha costado bastante entenderlo, pero bueno, creo que más o menos puede quedar bien. Y bueno, aquí lo tendréis en español. Así que bueno, voy a ir a un mundo plano y vamos a ponernos con la construcción de este bicharraco de aquí. Así que bueno, voy a un mundo normal y ahora volvemos. Hasta ahora. Vale, ya estamos aquí en un mundo súper plano, como veis. Caballetes, lo voy a poner en pacífico. Madre mía, es que está más bugueado. Pero bueno, de momento da igual. Dejémoslo por ahí. Dejémoslo así. Bien, lo primero que tenemos que situarnos, igual que al hacer la Iron Foundry, es dónde está el norte. Bien, debajo de Chung pone Facing. ¿Veis que pone South? Allí pone West, North. Pues para el norte. Vale, vamos a situarnos en el norte. Vamos a hacer un pilar para ver cuál es el norte. Esto solo sirve de referencia visual, ¿vale? Esto no sirve para nada. Y bien, vamos a romper por aquí mismo. Vale. Vale, vamos a volar. Y vamos a ver. Vamos a irnos para acá, ¿vale? Y pues, más o menos por aquí. Bien, y dejamos ese bloque, ¿vale? Ya sabéis que esto lo podéis hacer del bloque que queráis mientras que sea sólido. Y bien, ahora lo que tenéis que hacer es poner slabs, ¿vale? Yo os recomiendo, vamos, os recomiendo. Tango Tech las hace de esto, yo os recomiendo que las hagáis de esto, aunque luego las quitéis, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer ahora luego se va a quitar, pero así lo entenderéis mejor. Es como lo de poner arcilla de un color y de otro para diferenciar la colocación de puertas. Esto es igual y es muy, muy útil, ¿vale? Recomiendo 100%. Pues bien. Allí está el norte, ¿verdad? Así que hay que poner 16 slabs para el norte y 15 para el sur. Tal que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y para aquí, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale, una vez tengamos esta plataforma, nos situamos en el norte, ¿vale? A la derecha,
cogemos y hacemos otra plataforma de lo que hayamos hecho la primera, ¿vale? Y rellenamos hasta el final. Pero hasta el final dejando un bloque aquí, ¿vale? Y ahora rellenamos todo esto. Vale, perdón, que le he cortado la grabación sin querer, que le he dado a F9 sin querer. Y bien, como iba diciendo, hacéis esta plataforma igual que de los mismos bloques de allí. Y aquí hemos puesto 4, ¿vale? 4 slabs de estos que tengo en la mano. Pues tenemos que hacerlos igual aquí. 2, 3 y 4. Y hasta el final, igual que antes. Vale, una vez hayamos rellenado esta plataforma de 4 de ancho hasta el final, lo que tenemos que hacernos es, mirando el norte de frente, como ya os dije al principio, ya os digo, para esta granja tener mucho en cuenta el norte, ¿vale? Siempre hay que tenerlo, como la Iron Foundry, es igual. Bajamos abajo a la izquierda, ¿vale? En esta esquina colocamos de este material, ¿vale? O del que queráis, ya os digo, pero hacedlo de este y de los que estoy haciendo porque, hacedme caso, se ve muy bien luego para poner las puertas. Ponéis uno de Stone Brick. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Uno de Stone Brick. Piedra cocinada, Stone Brick, cocinada, Stone Brick. Y ahora de piedra cocinada, 1, 2, 3 y Stone Brick. Y ahora hasta el final. Es muy fácil. Vale, una vez tengamos todo esto, el siguiente paso es tirando para allá, ¿vale? O sea, en el lado del norte para la izquierda, en el lado que acabamos de hacer, ¿vale? Bien, vamos a empezar, por ejemplo, por la esquina inferior izquierda, ¿vale? Pues bien, tenemos que colocarnos aquí, yo lo hago el de hierro porque sabéis que me gusta construir con hierro y porque voy a usar los mismos materiales que TangoTech, ya que esto, más que un tutorial, es una traducción para que lo podáis entender bien en español, ¿vale? Bien, tenemos que construir 11 bloques para allá. Bueno, no tienen que ser de hierro, pero sí sólidos, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahora, con este bloque, con el que hemos hecho esta última fila, 1, 2, 3, el cuarto lo rompemos y ponemos un slab. Y ahora nos vamos a la otra esquina y hacemos exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y contamos 1, 2, 3 y el cuarto lo rompemos y ponemos un bloque. Y ahora hay que unir. Vamos, hay que rellenar todo esto. Así que lo hago y volvemos. Vale. Vale, sí, nada. Que me he escuchado raro. Vale, una vez terminando este lado de hierro, en este caso de hierro, ¿vale? Ya digo, de lo que queráis vosotros, tenemos que hacer el mismo, lo mismo aquí, pero sin esa raya de cobblestone, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahora nos vamos a este lado, y 11 igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahora lo rellenamos todo, como antes. Vale, una vez hecho eso, lo que tenemos que ir es al lado izquierdo, ¿vale? Donde hemos puesto esta franja de losas de cobblestone, vamos, de cobblestone de stone bricks. Y tenemos que dejar una separación aquí de 5, 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto poner un bloque, ¿vale? Estos no están bien, ¿vale? Lo he hecho mal, ahora lo explico bien. Dejamos 5 desde la esquina, ¿vale? Repetimos 3, 4, 5 y en el sexto ponemos una losa de piedra cocinada normal. Y ponemos 12 bloques de esta piedra, ¿vale? Vamos por aquí. 12 bloques. En el 13 ponemos una losa de estas, ¿vale? Y desde aquí ponemos 30 losas de piedra normal, ¿vale? Como ya he apuntado aquí. O sea, 1, 2, 3, así, hasta la 30, ¿vale? En el bloque 31 ponemos otra losa de bricks, ¿vale? Y luego otra losa más de piedra cocinada. Bien, esto hay que repetirlo otras dos veces más. Y hay que dejar una determinada separación entre cada plataforma. Vamos a estar entre cada fila de estas, que ya no sé ni hablar. Vale, a ver. En este primero son 5. En la siguiente son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el décimo ponemos un bloque y repetimos exactamente esto, ¿vale? Los 12, 1, 30, 1 y otra, ¿vale? Ahora 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el noveno dejamos una. Y, por lo tanto, aquí os tienen que quedar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esto está bien hecho. Si os diera uno menos, pues algo habéis hecho mal, ¿vale? Tanto en la construcción de esto como esto. Y tendréis que revisarlo. Así que bueno, yo me voy a poner a estirar estas plataformas hasta el final y en el siguiente paso os enseño cómo conectarlas, porque hay que conectarlas a una altura determinada. Así que bueno, ahora vuelvo.
que expandirla un poco más hacia cada uno de los lados, tanto para allá como para allá, para el norte y para el sur. ¿Hasta qué distancia? Hasta que esté alineada con este bloque. Así que es hasta aquí, es el mismo bloque, uno más. Como veis, queda alineada con esto. Y ahora lo que hay que hacer es rodearla de estos bloques, pero no por aquí, ¿vale? Este es el único lado que no hay que rodear. Hay que rodear por este lado y por este lado, pero no por el norte ni por el sur. ¿Vale? Hay que rodearla tal que por aquí. Vamos a hacerlo. Una cosa que se me ha olvidado deciros antes de... Vamos, cuando comencé el vídeo, es deciros que esta granja hay que hacerla en los spawn chunks, obviamente, como la Iron Foundry. Y para ello luego se hace un cargador de chunks, muy simple, con un sorter de rosas al Nether, que ya haremos. Que lo único que hace es cargar los chunks, porque aunque los chunks siempre estén cargados, como ya os expliqué en un episodio de Survival, en el episodio de Survival pasado, se pueden descargar cuando tú llevas más de un minuto 20, una cosa así, en el Nether. Así que bueno, cada 50 segundos se dispensa una rosa al Nether y hace cargar las dimensiones tanto el End como en el Nether, porque en la carpeta, vamos, el Nether y el End están en la misma carpeta de Minecraft, ¿vale? Y al tú cargar una, cargas otra o algo así, ¿vale? Entonces, bueno, pues cargan las dos y ya está. A ver, ¿aquí cuántos son? Voy a contar. Vamos, hay que unir las dos plataformas, como ya veis, ¿vale? No tiene ni mayor complicación. 3, 4, 5, vale. 3, 4 y 5, vale. Y ahora rodeamos por aquí. Vale. Y vale. Voy a hacer esto ya, que ya no me queda mucho. Vale, una vez unidas las tres hileras, os tiene que quedar una cosa tal que así, ¿vale? Y bueno, ahora el siguiente piso, porque estas puertas son solo para destacar las villas aquí, ¿vale? Porque esto se basa en que pones una villa aquí y la vas moviendo de esta plataforma a esta, de esta plataforma a esta línea de aquí, de esta línea de aquí a esta, y de esta a estas dos. Y aquí se quedan las villas, ¿vale? Ya os lo explicaré más detalladamente cuando llegue el momento. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que... estas plataformas de aquí se van a tener que romper, ¿vale? Pues, vamos, si queréis dejarlas así, dejarlas así, pero queda un poco feo. Entonces lo suyo es quitarlas. Pero esto ya va a ser techo donde van a estar las puertas definitivas. Y lo que tenéis que hacer es lo que he hecho aquí. Básicamente es... Voy a hacer un poco más separado para que lo entendáis. En la esquina hacéis 3 de altura y 1 para afuera. Estos los quitáis. Y aquí contáis 8 para allá. Aquí llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después ponéis 2 de hierro, uy, 2 de cristal y otros 2 de hierro del bloque sólido que estéis usando, ¿vale? Y esto hasta el final, ¿vale? Hasta que quede con el último bloque. Así que lo hago y volvemos. Vale, una vez tengamos hecho este techo, ya definitivo, ahora lo que tenemos que hacer es igual que el Iron Foundry, un patrón de glowstone para que aquí abajo, como va a haber puertas, que no se spawne nada, ni en el techo tampoco. Bueno, en el techo luego lo taparemos, pero bueno. Para que no se pone nada, ningún zombie, ni que no pueda romper las puertas, ni nada, porque imaginaos que nos rompe una puerta, tendríamos que empezar otra vez con todo el tema de las puertas. Así que bien, el patrón es muy simple, os vais, ese es el norte, a la esquina superior, a la esquina inferior izquierda, perdón, de la plataforma definitiva, ¿vale? Porque eso no lo contamos como definitivo, porque no lo es. Entonces, desde este techo nos vamos a la derecha, y dejamos un bloque por aquí, colocamos uno de glowstone, dejamos los de cristal despacio, otro de glowstone, dejamos 3 y glowstone. Y así todo el rato, y tendremos que dejar 3 así, ¿vale? O sea, 3 entre fila de glowstone y fila de glowstone. Este es el diseño que... Vamos, este es el modelo que usa Tango Tech para que no se spawne nada. Y no se spawne nada, efectivamente. Así que bueno, yo me quedo por aquí haciendo esto y cuando termine conectamos y hacemos el siguiente paso. Vale, una vez tengamos puesto la glowstone nos tiene que quedar algo tal que así, ¿vale? Como ya os dije antes, esto sirve para que los zombies no aparezcan y no rompan puertas, vamos, ni zombies ni ningún otro mob. Y ahora lo que hay que hacer es hacer esto mismo, pero aquí, pero con una diferencia, ¿vale? Aquí, allí era un bloque fuera, tal que subíamos 3, en el tercero poníamos un bloque y así era todo, ¿vale? En este no, en este es uno más,
pero y el cristal está en la misma posición, ¿vale? Como veis, aquí hay dos y aquí también hay dos, ¿vale? O sea, la parte larga, digámoslo así, del techo, se alarga un bloque y ya está. Es la única diferencia del este y el oeste, ¿vale? Así que bueno, yo me voy a quedar aquí completando esto. Dos, sí, vale. Y la glowstone es exactamente lo mismo, ¿vale? Es, pues lo mismo es calcarlo. Vamos, calcar el diseño que he hecho allí de la glowstone, ¿vale? Que ya os he explicado antes. Y nada más, este, el último bloque no interfiere para nada, ¿vale? Así que bueno, yo me voy a quedar por aquí terminándolo y ahora volvemos. Vale, una vez terminado, os tendría que quedar algo tal que así, ¿vale? No os preocupéis porque aquí está calculado para que no spawne nada, ¿vale? Aquí encima no va a aparecer nada y aquí debajo menos aún. Y bueno, antes de explicaros el siguiente paso que es esto, os tengo que explicar antes una cosa. Y es, encima de estos techos, luego en siguientes pasos, rellenaremos todo esto y pondremos el mismo piso que aquí, pero otro que arriba, ¿vale? Y allí igual. Porque si no, si lo hiciéramos así, sería la mitad de las puertas, o sea, la mitad de las villas. Y esto reduciría la producción a la producción más o menos de una Iron Trench, ¿vale? Del mismo creador, de Tacotec, que produce unos 1200 de hierro a la hora, creo recordar. Pero bueno, nosotros vamos a hacer la grande, la Iron Titan, porque es a lo que venimos en el tutorial y lo que obviamente interesa, ¿vale? Porque ya que nos ponemos, vamos a hacerlo entero grande. Así que bien. Vamos con este paso, es muy simple. Os situáis de frente al norte, como siempre, ¿vale? Y bajáis esquina superior izquierda, esquina inferior izquierda y os ponéis en este bloque, ¿vale? Y contáis 10. 2. Bueno, lo voy a hacer aquí, ¿vale? Porque aquí me hago mis esquemas mentales para luego poder explicarlo. Y luego en el segundo, ¿vale? Pero vosotros lo tenéis que hacer en este, ¿vale? Como yo he hecho aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y todos los demás los quitáis. Y ahora tenemos que contar. Ahí, vale. Contando este que hemos puesto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Contando el que hemos puesto, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? No. Contando el que hemos puesto, 8 bloques, ¿vale? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ponemos 2 de cristal, que es para saber si lo habéis hecho bien, tiene que coincidir con el de Stone Brick y el de Cobble, el de Cobblestone. Y luego para este lado. Para el de la esquina inferior derecha tiene que haber 9 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si os da esto, lo tenéis de momento bien. Y ahora hay que continuar esto hasta la última fila de aquí, como lo del techo y todo esto, que es repetitivo todo el rato. Así que bueno, yo lo hago y ahora vuelvo. Una vez tengamos esta estructura hecha, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a esta parte de abajo, ¿vale? Y poner un patrón de iluminación, de bloques con antorchas, para que ningún mob se spawne mientras que ponemos las puertas, ¿vale? Vosotros tranquilos, esto lo vais a quitar, pero es mientras tanto, ¿vale? Porque aquí vamos a tener que andar poniendo puertas, quitando puertas, y se van a spawnear mobs, ¿vale? Porque aquí va a estar oscuro. Así que bueno, lo que tenemos que hacer es muy simple. Norte, ¿vale? En el lado de la derecha. Ponemos este bloque, le dejamos. Segundo bloque, uno más para acá, ¿vale? Y ponemos dos antorchas a los lados. Y luego, uno, dos, tres, cuatro. Y en el quinto, otro bloque. Y así para todos los lados. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Quitamos todo. Dos antorchas. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, que toso. A ver. Y aquí. Y aquí. Y así para allá también. O sea, vamos a quitar esta antorcha para que lo veáis mejor. 1, 2, 3, 4, 5. Quitamos todo. Ponemos esta antorcha. Y ahora ponemos esta y seguimos por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Quitamos todo. Ponemos antorcha, antorcha. Y ahora contaremos otros 5, ¿vale? Yo lo voy a hacer fuera de cámara, obviamente, porque es repetitivo. Y bueno, cuando lo haya terminado, volvemos. Vale, como veis, ya he terminado el patrón de antorchas, ¿vale? Por aquí es donde empezamos y por allá acabamos, ¿vale? Obviamente. Deciros que esta última fila de bloques de antorchas no hace falta ponerla, ¿vale? Yo la pongo por si acaso, pero en teoría no hace falta, ¿vale? Luego también deciros, tenéis que iluminar esto entero completo, ¿vale? Toda esta fila de bloques la tenéis que iluminar, ¿vale? Yo no la voy a iluminar porque estoy en creativo y estoy en pacífico. Así que no me hace falta. Eso lo he hecho esto lo he hecho de aquí para que veáis más o menos el patrón y que lo podáis copiar. Y esta parte también es muy importante porque lo que vamos a hacer
luego es poner puertas, quitar, poner, y así todo el rato y vamos a tener que ir andando por aquí. Y obviamente nos interesa que no haya ningún mob en ningún lado. Así que bueno, ahora voy con el siguiente paso que creo... No, creo no, es el de los aldeanos, ¿vale? El de colocar los aldeanos para luego poner las villas. Ya la... Vamos, las puertas para hacer villas. Así que bueno, vamos con los aldeanos. Que bueno, es ponerlos en un bloque y ya está, pero bueno, yo voy a mirármelo y ahora vengo. Vale, ya estamos aquí. Para poner las celdas de los aldeanos, que hay aquí una, aquí otra y allí otra, que ahora pondré, ¿vale? Es, os centréis en este bloque del medio, ¿vale? Y vais hasta cada uno de los dos lados de los techos que pusimos, ¿vale? Como veis, seguimos esta línea. Llegamos aquí. ¿Qué hacemos? En este techo ponemos un bloque y hacemos una celda de aldeanos como se hacen siempre, ¿no? Dos de cristal a cada lado y ya está. Para que no se salgan, básicamente. Voy a parar la lluvia. Luego aquí hacemos lo mismo, ¿vale? Para el otro lado igual. Subimos por aquí. Ponemos un bloque y otra misma celda igual, ¿vale? Lo que tenemos que poner es... vale, bien. Bien escrito. Madre mía. Ahí. Vale, lo que tenemos que poner es 20 aldeanos en cada una de las celdas, ¿vale? Yo voy a poner 21 para por si acaso. Mejor prevenir que curar. Y bueno, deciros que... Obviamente esto en survival no podéis hacer lo que voy a hacer yo ahora, ¿vale? Que es poner aldeanos con un huevo, porque si no haríais trampas. Hombre, cada cual puede hacer lo que quiera, pero hombre, no es muy legal que digamos, ¿vale? Ponerse creativo en survival. Así que bueno, lo que tenéis que hacer es hacer un generador de aldeanos infinitos en los spawn chunks, ¿vale? Y que hay a patadas en YouTube, ¿vale? Ponéis generador de aldeanos infinitos y os salen un montonazo. Lo hacéis en los spawn chunks y cuando tengáis una cantidad bastante enorme de aldeanos, los veis moviendo con vías hasta dejarlos aquí, ¿vale? Y como decía, como os he dicho, aquí 21 y allí 21, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Robamos este bloque, solo lo estoy usando para ponerlo. Y ahora aquí igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y rompemos este bloque. Bien, ahora hay que irse a la zona esta que pusimos para... Os dije que aquí iban a ir puertas, vale, bien. Lo primero que tenemos que hacer antes de colocar la celda de los aldeanos es... Irnos a esta plataforma y en la parte de más para allá, ¿vale? La parte más lejana, lo que va a ser la granja definitiva, subéis dos y en el tercero, desde el lado más alejado, ponéis dos bloques, ¿vale? Hasta el final. Y aquí hacéis exactamente lo mismo, ¿vale? O venís a esta esquina de aquí y hacéis tres, quites estos dos y dos. Y dos para allá, ¿vale? Voy a hacer porque esto no es nada, no tardo absolutamente nada. Vale, esto es para validar las puertas, ¿vale? Y que las puertas sean válidas, es decir, que los aldeanos lo reconozcan como una villa y podamos trabajar con ellas, porque si no, no podríamos, ¿vale? No lo reconocerían como una puerta de una villa y no funcionaría nada de lo que estamos haciendo. Bien, como veis, los aldeanos no están en este bloque de aquí. Es decir, el bloque central es uno más para la derecha, como veis aquí. Los aldeanos están aquí, igual que el bloque del centro, ¿vale? Están en la misma línea, como hemos visto antes. Pues bien, avanzamos por aquí y como veis... Está justo al lado, si miramos al norte, está justo en el bloque de atrás. Y bien, lo que tenemos que hacer es irnos a esta primera plataforma horizontal así, ¿vale? Y coger este bloque de aquí, ¿vale? En el que, vamos, en el que están los aldeanos, ¿vale? En la misma fila. Quitamos este bloque de slab de piedra y contamos 15 bloques, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En este bloque 15 lo que tenemos que hacer es, lo sustituimos por glowstone. Bueno, yo lo sustituyo por glowstone para que os quede claro. Esto lo volvemos a quitar y lo ponemos tal que así, ¿vale? Y ahora tenemos que subir 4 bloques. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y ahora rellenamos, hacemos otra jaula, tal que así. Vale... Y vale, vale, bien, aquí con un aldeano nos valdría, ¿vale? Pero Tangotech recomienda usar 2, 3, 4 o incluso 5, ¿vale? Yo usaré 3, así que bien, lo que ponemos 3, 1, 2 y 3. Y cortamos el bloque. Y ahora sí, creo que el siguiente paso es poner las puertas, así que me voy a preparar y ahora vuelvo.
paso del anterior. Y el siguiente paso no es poner las puertas, ¿vale? Que ya me estoy precipitando. Lo que tienes que hacer es, basándose en este bloque, tienes que recortar todos, o sea, tienes que hacer un cuadrado de 3x3 y hacer la caída de los golems, ¿vale? Hacéis un cubo de cristal de 3x3 en su interior y bueno, lo bajáis hasta donde necesitéis, ¿no? Lo siguiente que es, basándonos en el norte, ¿vale? Bueno, Tankotec lo hace así, no hace falta, pero bueno, yo lo voy a hacer como él. Lo que tenéis que hacer es, mirando al norte, a la izquierda ponéis un bloque debajo de esto, no, en el de más para afuera. Ponéis un hopper apuntando para allí y toda esta fila, además de la izquierda, apuntando para este. Y todos estos apuntando para el de allá. Vale. Lo siguiente que tenéis que hacer es poner los carteles aquí, ¿vale? Los podéis poner un poco aleatorios de forma, ¿vale? No hace falta que sean así. Bueno, vamos a copiar esto aquí así. No hace falta que sean así, pero bueno, con que no, vamos, con que no caiga la lava es suficiente. Vale, vamos a quitar estos. Y vamos a ponerlos tal que así. Ahí en teoría no tendría que caer lava por ningún lado. A ver, vamos a verlo. Efectivamente. Podéis poner uno en cada esquina, ¿vale? Da igual. Pues yo lo voy a rellenar por manías mías, pero vamos. Como veis, lo relleno todo, pero vosotros lo podéis dejar como queráis, ¿vale? Podéis llenar con uno en cada esquina y ya está. Con tal de que llegue a todo. Bien, yo voy a salir por aquí arriba. Y bueno, yo me voy a preparar para hacer el mecanismo del portal. ¿Y el mecanismo del portal qué es? Es un ítem, un sorter de rosas. ¿Para qué sirve? Bien. Esto es un poco más técnico, ¿vale? Pero bueno, ya lo sabéis. Los que hayáis hecho la Iron Foundry, sabéis de qué va, ¿vale? Pero yo lo explico para, por si acaso. Y bueno, lo que pasa es que estamos en los Spawn Chucks, ¿vale? Como os expliqué en el episodio de Survival aquel, que lo expliqué en el End. Los Spawn Chunks siempre están cargados, ¿vale? Por eso se pueden hacer estas granjas, porque manejan entidades los chunks alrededor del cuadrado de 20x20 en el que spawneas, ¿vale? Bien, esto de que estar siempre cargados es un poco, es verdad a medias, ¿vale? Es verdad, pero cuando entras a una dimensión, por ejemplo al Nether o al End, los Spawn Chunks se descargan, ¿vale? Ha pasado un minuto y medio, creo, desde que tú entras al Nether. ¿Qué pasaría entonces? Las villas, lo que haces en este, vamos, en la 1.7 lo haces de una forma y en esta 1.8 lo haces de otra que explicaré. Pero bueno, el caso es que haces muchas villas que estén en esta zona de aquí, ¿vale? Que estén concéntricas en el mismo lado. Y que los centros de la aldea entren aquí para que los golems spawnen aquí, ¿vale? Pues bien, cuando te desgarras los spawn chunks entrando y saliendo del End y llevas ahí un rato, pues lo que hacen estas villas es convertirse en una gigante, ¿vale? Y claro, las villas gigantes pues producen un golem cada 15 minutos, ¿vale? Entonces, obviamente, pasaremos de 64 villas que spawnarían golems casi todo el rato a una villa enorme que spawnaría un golem cada 15 minutos, creo, ¿vale? Esto no lo tengo muy claro, lo de los 15 minutos. Entonces, lo que tenemos que hacer es cargar esas dimensiones. Entonces, para ello, como las rosas de que nos sueltan los golems son poco útiles, ¿vale? Hombre, si quieres tintar y eso en masa, sí, pero vamos, en principio no son muy útiles. Lo que tenemos que hacer es coger el hierro y de ese hierro retirar las rosas. Esas rosas irán a un dispenser que las dispensará al Nether una cada 50 segundos, ¿vale? Y así cargará el Nether y el End, porque el Nether y el End están en la misma carpeta del Minecraft, ¿vale? Entonces cuando cargas una, cargas la otra. Si no, no funcionaría tampoco cuando fuéramos al End. Y bueno, así conseguimos que esta granja funcione constantemente, ¿vale? Y bueno, poco más que explicaros, la verdad. Ahora me pondré a mirarme cómo se hacía esto, porque ni me acuerdo. Es el mismo que el Iron Foundry, ¿vale? No es muy complicado, pero bueno, yo lo voy a recordar y ahora vuelvo y os lo explico. Vale, ya estamos aquí para hacer el portal al cual se dispensarán las rosas. Lo que tenemos que hacer es, el norte no, la parte derecha. Situamos y nos ponemos aquí uno, así como una pieza de Tetris, y aquí ponemos una obsidiana y empezamos a hacer el portal, ¿vale? Una vez hecho el portal, lo que tenemos que hacer es, en la parte más del norte del portal ponemos un bloque de redstone y dos pistones pegajosos, ¿vale? Y luego, aquí en el bloque de redstone, un hopper apuntando para allá, y aquí un hopper apuntando para allá. Vamos, tal que así, ¿vale? Que uno se apunte al otro. Y lo que tenemos que poner son 50 bloques de lo que queráis, ¿vale?
parte del mismo ítem, ¿vale? Y esto lo que hará es que, como ya os expliqué antes, cada 50 segundos la rosa se dispensará. Bien, os voy a explicar el mecanismo, ¿vale? Es muy simple, obviamente. Cuando se suministra una fuente de energía a un hopper, ese hopper puede recibir objetos pero no enviarlos. Entonces, este hopper no tiene ninguna señal de redstone, entonces envía bloques. Este sí que tiene. Entonces, uy, madre mía, vaya fail. Me quería dar el botón derecho en vez del izquierdo. Vale, vamos a cogerlo todo. Y os sigo explicando. A ver, este, como si tiene una fuente de energía, lo que hace es recibir objetos, pero no puede mandarlos. Una vez todo haya vuelto hacia aquí, lo que tenéis que hacer es muy simple, ¿vale? Es, bueno, voy a coger bloques de hierro, que es con lo que lo hago todo, básicamente. Y es tal que, a ver, así, así, y aquí otro bloque. Ey, espera que me caigo. Vale, bien. Así, y ponemos, así, no, así. Tenemos que poner un comparador, tal que así, y aquí exactamente lo mismo. Ponemos tal que así, y así. Voy a hacer el día antes, para que se vea bien. 7, no. Barra time, set day. Ok. Bien, en los dos lados es lo mismo, ¿vale? Un comparador tal que mirando para allá. Sí, con las dos antenitas mirando hacia el hopper. Luego tenéis que poner, voy a coger la redstone. ¿Vale? Restontar que aquí y restontar que aquí. Este mecanismo lo que hace es, cuando todo esto ha pasado aquí, este comparador manda una señal a este bloque que carga este polvo de redstone que estira este pistón. Entonces, ahora este hopper pasa a estar negado con una señal, lo que hace que no pueda pillar objetos, pero sí recibirlos. Y así todo el rato, ¿vale? Pues nada, eso todo el rato. Entonces, bien, ahora lo que tenemos que hacer, bueno, deciros que este portal lo tenéis que encender, ¿vale? Pero luego después, y os recomiendo que no paséis por él, ¿vale? Porque luego en el Nether, si queréis hacer un Nether Hub o cualquier cosa, es un poco complejo, ¿vale? Vale, bien, aquí vamos a coger una antorchita. Vamos a esperar un momentín, que tengo a mis apuntes preparados. Vale, a ver. Creo que es tal que así, 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 así y así, así, vale, sí. Ahora, bueno, es otra fila más, perdonad. Es tal que así. Ahora, un comparator tal que aquí. Repeater aquí y aquí sin ningún delay, ¿vale? Muy importante. Y aquí todo lleno de redstone, ¿vale? Todos los bloques que veis. Y aquí va a ir el dispenser. Bueno, sí, dispenser. Pegado a este bloque, ¿vale? Bien. ¿Veis? Como veis, acaba de activar. Y bueno, no sé si ha sonado, pero bueno. El caso es que dispensaría todo lo que tuviera aquí. Bien, vamos a coger hoppers. Bueno, voy a quitarme este dispenser de aquí. Perdón, que tosa. Madre mía, que tengo la garganta esa polvo. Lo que tenemos que hacer es apuntar dos hoppers para allá, poner un bloque tal que aquí y apuntar un hopper mirando tal que aquí, ¿vale? ¿Esto para qué es? Las rosas y los lingotes de hierro van a caer por aquí. Pero si negamos este hopper, no va a pasar nada para acá. Excepto lo que queramos. ¿Qué quiero decir con esto? Muy simple. Ponemos dos bloques aquí. Uno tal que aquí, otro aquí y otro aquí. Ponemos un comparator, no, así, al revés, tal que aquí, aquí y aquí, y ahora, lol, vaya bug, madre mía, cosas de la snapshot, pero creo que esto funciona, ¿no? No lo sé, vamos a comprobarlo. Lol, a ver, espera, vamos a comprobarlo ya con todo, ¿vale? Este es el diseño que tenéis que hacer, ¿vale? En teoría no os tendría que pasar esto, pero no sé por qué a mí me pasa. Cosas de la snapshot, ¿no? Pero bueno. A ver, ahora tendría que estar todo aquí, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a coger una serie de bloques. Tenemos que poner... Bueno, ahora os explico el número de bloques que tenéis que poner, ¿vale? No, aquí no. Aquí. Vale, pues sí, sí funciona, ¿vale? Esto es un bug visual
Minecraft, ¿vale? Pero tranquilos que os tendría que pasar bien, ¿vale? Como veis funciona, pero es un bug visual simplemente. Bien, lo que queremos es que las rosas caigan por aquí y tenemos que poner, bueno, en este caso son amapolas, ¿vale? Desde la 1.8. No, desde la 1.7, que ya me estoy liando. Y lo que tenemos que hacer es poner una serie de rosas. Tenemos que poner esto y 18, ¿vale? Tal que 15, 16, 17 y 18. Y si ahora pongo otra, pasaría. Como veis aquí, ¿vale? Entonces lo que hacemos así es un filtro. Aquí solo va a caer, ¿cómo se llama esto? Rosas. Bueno, podéis poner aquí cualquier bloque, ¿vale? Que lo sepáis, mientras que no sea hierro, cualquier bloque. Entonces ponéis esto y lo que hace es, solo manda un pulso de redstone. En cuanto ponemos otra más, se manda otro pulso de redstone. No sé si lo habréis percibido ahí. Manda otro pulso de redstone en cuanto pones otra rosa. Entonces manda esta señal a este repeater que apaga esta antorcha, que deja de negar este hopper y absorbe una rosa. ¿Por qué una rosa? Porque solo da un tick y solo absorbe una rosa, ¿vale? En ese segundo. Como veis, aquí está la rosa. Y lo que hace es, cuando esta rosa que cae por aquí, entra aquí, este comparador la detecta, pasa por estos repeaters, que carga este dispenser, que la dispensa al Nether. Vale, vamos a encender el portal. Vale. Yo voy a pasar por él porque me da igual, estoy en creativo y no voy a hacer Nether Hut ni nada. Así que pasamos mismo, da igual. Vale, esperamos a que cargue el terreno, que como siempre Minecraft tarda lo suyo. Vamos. Bien, ya está. Estamos aquí. Lagazo, obviamente. Y vamos por aquí. Vale, bien. Bueno, es de día más o menos. Deciros que una cosa muy importante, estos hoppers los tapáis para que no caiga nada aquí. Este también lo tapáis. Y ya está, ¿vale? Eso es por seguridad, básicamente. Por si se os cae algo o cualquier cosa mientras lo construís. Para que no se rompa absolutamente nada. Bien, una recomendación mía y de TangoTech es que rellenéis todo esto de rosas. Porque no siempre va a estar. Vamos, bueno, no siempre. Cuando empecéis a poner las puertas, no va a spawnear ningún golem. Entonces, esto os asegura que durante 4 horas, creo, vais a tener cargados los spawn chunks, ¿vale? Sin que caiga ningún golem, sin la necesidad de que caigan. Entonces, bien, una vez terminado esto, ¿vale? Bueno, lo voy a demostrar, que se dispensa al Nether. Vamos a poner una aquí. Como veis, bueno, no. En teoría, pasamos por aquí. Y en teoría tendría que estar aquí la rosa. Cogido. Creo que sí la he cogido, pero bueno. A ver. Vamos a poner unas pocas más. Vamos a poner estas cuatro. Y si no lo he hecho mal, en teoría tendría que haber. Tengo 39 rosas en el inventario. A ver si se han dispensado. No. ¿Por qué no se han dispensado? Vamos a comprobarlo. La verdad es que no sé por qué, chicos. A ver. Hombre. Si pusiéramos esto aquí, la verdad es que sería mejor. Es que estos bugs visuales del. No sé por qué pasa esto, la verdad. Ahora mismo no sé qué está pasando, ¿vale? Vale, es este repeater apuntando hacia aquí. Pero no sé por qué no da la señal suficiente. Vale, creo que tiene que tener unas pocas más rosas. Ah, que sí. Efectivamente. Madre mía, vaya tontería. Bien, como veis, se activa. Ups, no, sin ningún tick. Como veis, se activa cuando llega un número determinado de rosas, ¿vale? Así que bueno, como veis, la está dispensando al Nether. Como veis, si aparecemos por aquí, las cogemos todas. Como veis. Y bueno. Esto ya está terminado, ¿vale? Espero que os haya quedado bastante claro. Es bastante simple, pero bueno. Es lo más importante de la granja, básicamente. Así que bueno, me voy a poner a preparar el segundo paso. El segundo paso, el siguiente paso. Que ya no sé ni hablar. Así que bueno, ahora vengo. Vale, ya estamos aquí para hacer
siguiente paso es poner otra puerta tal que aquí y esperar 6 segundos a que se linken. Bien, os voy a explicar por qué lo de 6 segundos. Lo de los 6 segundos es por el nuevo método de stackear villas del 1.8, ¿vale? Lo que haremos es, esta villa se queda linkeada aquí, ¿vale? Y ahora mismo hay una villa aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos para acá. Bueno, lo voy a ir explicando mientras que lo voy haciendo, ¿vale? Ponemos una slab en el segundo bloque, ¿vale? Y ponemos una puerta. Ahora esperamos 6 segundos, ¿vale? Y estos aldeanos reconocerán como que aquí hay una villa. Vale. Barra 7, no. Barra... Todo el nonfall, ¿vale? Bien, tenéis que esperar 6 segundos, ¿vale? Es muy, muy, muy importante, ¿vale? Lo voy a repetir mucho porque es súper importante. Lo que tenemos que hacer ahora es movernos hasta aquí y poner otra puerta. Esperamos 6 segundos hasta que esos aldeanos de ahí, o esos, no me acuerdo muy bien, la reconozcan como una villa, ¿vale? Esperamos 6 segundos. Vale. Esperad un poco más, ¿vale? Bueno, Tangoteco recomienda que 6 segundos es minar un bloque de obsidiana con una eficiencia 3 de diamante, ¿vale? Yo recomiendo simplemente que pongáis el cronómetro del teléfono, si lo tenéis por ahí a mano. Y bueno, ha pasado 6 segundos ya de sobra, así que rompemos esta puerta. Y ahora, esta villa que había aquí se ha trasladado a esta villa que había aquí. Vamos, perdón, ahí se había quedado una villa. Al poner esta puerta no se había creado nada. Al romper esa puerta, esa villa automáticamente se ha trasladado hasta aquí, ¿vale? Bien, esperamos 6 segundos obviamente. Y ahora, desde esta puerta hay que ir moviéndolo hasta allí, ¿vale? Para que todas las villas converjan en el centro. Entonces, vamos, venimos por aquí. Y como veis, siempre es en los bloques de estos de Stonebrick, ¿vale? Por eso os dije que lo hicieras de esta manera, para que os quede bastante claro. Colocamos la puerta y esperamos 6 segundos, ¿vale? Si veis que me paro mucho al hablar es porque tengo la garganta fatal, ¿vale? Disculpadme, pero bueno, quería subir este vídeo lo antes posible, aunque ya se me está retrasando bastante. Aunque bueno, es indiferente. Bien, ya han pasado los 6 segundos, rompemos esta villa y esa villa la hemos trasladado aquí. Ahora, como hemos roto esta puerta, la hemos trasladado aquí. Y ahora hay que ir trasladándola más para allá aún. Colocamos esta puerta y esperamos otros 6 segundos. Vale, bien, soy muy malo. Vale, a ver si llego. No, se me da muy mal el parkour. Uy, ya me está valiendo. Sí, sí, lo he hecho bien. Vale, nada, rompemos esta puerta. Vamos a hacer de día. Madre mía, con el 7. Vale. Ahora, esta villa la tenemos que trasladar aún más para acá, ¿vale? Como veis, nos vamos acercando ya a estas dos. Vale, esperamos otros 6 segundos. Madre mía, yo y el parkour, no, ¿eh? Madre mía. A ver, madre mía, qué malo soy. Vale, da igual. A ver, rompemos esta última puerta. La colocamos tal que aquí. Y como veis, se va acercando cada vez más, ¿vale? Esperamos otros 6 segundos. Voy a dar un paseito por aquí, porque tampoco sé muy bien lo que hacer. Yo sigo flipando con esto, ¿vale? No sé vosotros, pero... Ole Moyan. Y las snapshot. Vale, bien. Rompemos esta puerta. Y... colocamos esta aquí y esperamos otros 6 segundos. Madre mía, no lo voy a conseguir, ¿eh? A ver si antes de este vídeo consigo hacer un salto bien, porque madre mía, soy manco, no, lo siguiente. A ver. Pero lo he conseguido, ya está. Soy feliz. Vale, bien. Rompemos la última puerta. Colocamos esta aquí y esperamos otros 6 segundos más. Esta granja lo que es tediosa, que igual que la Iron Foundry, ¿vale? No es difícil, es tediosa de hacer. Ojo, de inventar es muy difícil, ¿vale? De hacer solo es copiarlo y ya está. Lo que pasa es que es tedioso hacerlo en survival. Pero por lo demás es bastante simple. Vale. Ahora, esperad que mire un momento por aquí las anotaciones que me tengo hechas. Para el vídeo.
esperar 6 segundos, ¿vale? Vosotros esperadlo para por si acaso, no lo tengo yo muy claro. Y hacéis tal que así, rompéis esta puerta, esperéis un ratín y ponéis... A ver... Vale, sí, otra puerta tal que aquí. Ya tendréis que hacer el mismo proceso que hemos hecho hasta aquí, ¿vale? Es decir, cogemos esta fila y vamos hasta allí, hasta el final. ¿Vale? Este slab lo movemos, ¿vale? Actúa como el Iron Foundry, la antorcha de redstone que poníamos, ¿vale? Y así es todo el rato. O sea, es... Ponemos esto, esperamos 6 segundos. Pasamos la puerta aquí. Rompemos, esperamos 6 segundos. Vamos, pasamos la puerta, esperamos 6 segundos. Rompemos puerta. Ponemos puerta. Esperamos 6 segundos, rompemos puerta. Y vamos moviéndola hasta aquí. Una vez llegado a poner una puerta aquí y otra aquí, rompemos la última. Y nos quedará esta. ¿Vale? Esta la rompemos, ¿vale? No la voy a romper por si acaso. Rompemos. Y la ponemos de aquí al lado. Y empezaríamos en el siguiente bloque, ¿vale? Voy a hacerlo y ahora vuelvo. Vale, después de llenar toda esta fila, que madre mía, el tiempo que me he tirado haciendo esto, ¿vale? Me he tirado una hora y pico, casi, yo creo que diría más dos que una, haciendo esto. Al final lo he conseguido, ¿vale? Por fin. Pero, obviamente, esto no se acaba aquí. ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora hay que... Espera un momentín. Que lo compruebo. Vale, sí. Aquí está el norte, ¿vale? Pues tenemos que ir poniendo puertas hasta el final. Exactamente. Vale. Ahora vamos a gastar un montonazo de puertas, ya os aviso, ¿vale? Para cuando lo hagáis en survival. Y deciros que esto no va a producir como la Iron Titan original, ¿vale? Porque tiene un montón de fallos. De colocar puertas mal porque estoy en creativo y me cuesta. Porque normalmente juego en survival. Y pues bueno, tengo numerosos fallos, ¿vale? Pero bueno, si la hacéis correctamente y os tomáis vuestro tiempo, creedme, va a funcionar bien, ¿vale? Tal si lo hacéis tal y como os he explicado, ¿vale? Ahora tenemos que ponernos tal que aquí, ¿vale? Mirando al norte y desde el norte hacia el otro lado. Vale, vamos por aquí. Y hasta el final otra vez. Vale, procurar no saltaros ninguna puerta. Si la saltáis, bueno, no pasa nada. Rompéis la que, por ejemplo, si habéis puesto una puerta aquí y otra aquí, esta la rompéis, ponéis aquí la puerta y ya seguís otra vez, ¿vale? Ahora hay que volver a ponerlas aquí. Y así constantemente. Voy a hacer en directo, pero no me cuesta tampoco nada. Que esto no es tampoco tan tedioso. El otro sí que lo era porque, madre mía, cualquiera graba 2 horas, ¿vale? Cualquiera graba 2 horas seguidas. Oh, me estoy equivocando. Es de allí para acá. ¿Ves? Estos fallos los tengo, pero un montón. A ver. Un momentín, que miro una cosa. Sí, vale, nada. Oh, espérate. Para el otro lado otra vez. Vale. Ah, por este. ¿Ves? Lo de las diferentes materiales es súper útil. Sobre todo para las puertas, ¿vale? Cuando lo hagáis, si es que lo hacéis, ya lo comprobaréis que es súper, súper útil, ¿vale? Bueno, súper útil. Es que si no, no podríamos hacerlo, básicamente. Sería casi imposible. Vale. Ahora otra vez por aquí. En esta de Cobble. ¿Ves? Ahora mismo me salta una. No pasa nada. Rompemos, ponemos puerta y seguimos. ¿Vale? No pasa absolutamente nada. Procurar tampoco equivocar mucho, ¿vale? Pero en teoría no pasa nada. Y este es hasta aquí también, claro. ¿Lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien? Vale, no.
usa bastantes más puertas que el Iron Foundry, ¿vale? Bastantes más. Y bueno, hacerla en Survival sí que tiene que ser horrible, básicamente. Porque, en teoría, vamos, en teoría, craftar todas estas puertas, uff, madre mía. Vale, rompemos. Aquí. Y encima ponerlas sin ir volando, uf. Ya me he tirado yo una hora y pico casi dos poniendo puertas. Imaginaos en Survival, ¿sabes? Madre mía. Vamos a ir a este lado. Bueno, como ya veis, la cantidad de puertas es uf. Y más que va a haber, ¿vale? Luego estas las quitaréis, ¿vale? En su debido momento. Pero bueno. Bueno, al menos en la 1.8, en la 1.8 es verdad que se stackean de 64 en 64 y el crafteo te da 3, creo. Así que menos mal, porque si no, uf, hacer esto sería imposible. Vial, uy, viale, iba a decir. Vale, ahora hay que ir de una en una, ¿vale? Ahora hay que venir a este lado y hacerlo de una en una. Y es decir, venir aquí y en vez de ponerla aquí, ponerla aquí. Ups, rompemos aquí. Ahora voy a hacer esta fila y la otra. Voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Porque si no, ya sí que se me hace bastante largo. Y como ya os dije, bueno, como ya me pasó en el anterior episodio de Survival, me he quedado sin disco duro, ¿vale? Ya me compraré un disco duro externo, pues tranquilos. Pero todo a su tiempo. Así que bueno, como ya veis, es muy monótono, es siempre lo mismo. Y así hasta el último bloque, ¿vale? Así que bueno, yo me quedo por aquí terminándolo. Y ahora volvemos. Hasta ahora. Vale, ahora lo siguiente, cuando tengamos todas estas puertas llenas, ¿vale? O puestas todas, hasta aquí, hasta el borde, en ambos lados, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, bueno, como veis aquí está este lado también, lo que tenemos que hacer es quitar todas estas puertas, ¿vale? Como veis yo lo hice de hierro, pero vosotros, por lo imaginaos, lo hicisteis de bloques de cobblestone, imaginaos, ¿no? Estos bloques. Pues tenéis que quitar todas las puertas las cuales no estén sobre esos bloques. O sea, de aquí para acá, ¿vale? Hasta aquí. Y estas también. El orden no va igual, ¿vale? Da absolutamente lo mismo. Y las quitáis todas, 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 todas. Así que bueno, yo las voy a quitar rapidito por aquí y nos ponemos con el siguiente paso. ¿Vale? Como veis, ya he quitado todas las puertas que había aquí. Y entonces hay entre esta y esta 32 aldeas, ¿vale? 32 villas. Pero claro, nos interesa hacer 64 para que dé los 2600 de hierro por hora que da el Iron Titan normal, ¿no? Entonces habrá que hacer otros dos pisos, o sea, otro piso aquí y otro piso aquí igual que estos, ¿vale? Que ya cortaré. Porque esto que veis aquí hay que ponerlo arriba y copiar lo mismo que hemos hecho abajo, pero arriba, ¿vale? Que eso o ni lo haré o lo haré fuera de cámara, ¿vale? Yo creo que ni lo haré, porque yo creo que ha quedado bastante entendido, ¿vale? Pondré puertas a lo random y ya está, ¿vale? Bien. Lo que hay que hacer ahora es mover estos aldeanos para que queden en estos dos bloques, creo que sí, en estos dos bloques, para que participen con... para crear los pisos superiores. Vale, nada, que acabo de estornudar de manera bastante épica. Bien, lo que hay que hacer es, tenéis que hacerlo exactamente lo mismo que yo, ¿vale? Tenéis que poner tres bloques aquí, ¿vale? A ver, ¿qué voy a coger yo? No sé. vale, sí. Un slab de lo que queráis. Bueno, tengo que coger un bloque de cristal. Espérate un momento. Un bloque tal que aquí. Rompemos este bloque. Ahora, una alfombra. Del color que queráis, ¿vale? Bueno, lo voy a poner negra.
empezarán a spawnear golems de hierro de 2 a 3 o incluso 4, no lo tengo yo muy claro, pero bueno. En este caso solo son dos porque ya os dije que me había equivocado bastantes veces al poner las puertas. No en la explicación, sino luego en lo que hice fuera de cámara me equivoqué bastante y tampoco tenía mucho tiempo de... Vamos, de rectificarlo. Así que bueno, como veis, si os spawnean ya dos o tres, ya lo tenéis más o menos bien, ¿vale? Vamos, y... Sí, lo tenéis bien, básicamente. ¿Qué deciros? Si no se spawnea un golem en 60 segundos desde que tiráis los dos bloques de aldeanos un bloque para abajo, lo tenéis mal. Eso está claro. Luego, lo siguiente. Como ya os dije antes, creo, lo que tenemos ahora mismo produce como una Iron Trench, ¿vale? 2600 de... Uy, 2600, madre mía. Mil y pico de 1200 por ahí de hierro por hora. ¿Veis? Como la tengo mal hecha. Aquí no debería de ponerse mal, ¿vale? Uy, no debería de aparecer ningún golem aquí, deberían aparecer todos aquí. Si lo hacéis como yo os expliqué, va a ir bien, ¿vale? Lo que pasa es que yo, pues ya os digo, al poner puertas me he equivocado bastantes veces. Pero bueno, es indiferente porque es un tutorial y lo que importa es la explicación del principio, ¿vale? Luego lo que tenéis que hacer es, como lo que tenemos ahora mismo solo produce lo que un Iron Trench, tenéis que hacemos el doble. Entonces, ¿qué hacemos? 1, 2, 3, 4 y, ¿ves? Acaba de spawnear otro aquí. Esto no funciona, ¿vale? Como ya veis. Tenéis que copiar exactamente lo mismo de aquí arriba. ¿Vale? Vamos tal que aquí. Y hasta el final. Y así en los dos pisos, ¿vale? En ese y en este de aquí. A ver, ¿cuánto digo? 1, 2, 3, 4. Y este le quitamos. Uno aquí, dos de cristal. Bueno, como esto de aquí abajo. Así que bueno, yo voy a hacerlo y ahora vuelvo. Vale, una vez hayáis copiado este techo de aquí, ¿vale? O sea, haber puesto lo mismo que aquí, pero aquí arriba. Ni decir que tenéis que copiar los bloques de glowstone en el mismo lado, ¿vale? Aquí. Bueno, aquí, que me he equivocado. ¿Vale? Y los tenéis que ir poniendo. Yo no los voy a poner porque no. A mí no me hace falta. Ay, claro que sí. Bueno, pues eso, que los tendréis que poner para que no se pone nada, igual que aquí abajo, ¿vale? Deciros también, aquí tenéis que poner bloques sólidos. Por todo para allá, ¿vale? Tanto aquí como en este techo, como en aquel techo. Bueno, yo lo voy a dejar aquí para que lo veáis. Y decir tiene que también este techo lo tenéis que copiar como este, hasta aquí. Pero una vez hayáis puesto todas estas puertas y esta planta de abajo ya esté terminada, podéis quitar este bloque restante, ¿vale? Y lo mismo podréis hacer arriba cuando hayáis puesto las puertas de arriba, ¿vale? Cuando ya las habéis puesto todas. Y en este lado hacemos lo mismo, pero en este lado sobresalen dos. Pues en este lado sobresalen dos, pues los quitamos. Como veis en el de arriba, los dejamos puestos para que podamos poner las puertas y que se hagan las villas correctamente. Pero cuando ya las hayamos hecho todas, las podemos retirar. Vamos, los podemos retirar estos bloques. Luego, el siguiente paso a esto es muy simple, ¿vale? Imaginaros que aquí vamos a dividirlo en dos zonas, ¿vale? La zona inferior y la zona superior. Esta zona inferior ya está terminada. Mal hecha, ¿vale? Por mi parte, pero está terminada. Pues ahora, este mismo patrón habría que subirlo aquí arriba. Como veis, este es el suelo, ¿vale? Ya os he dicho que tenéis que rellenarlo todo hasta aquí arriba. Pues tenéis que copiar exactamente el mismo patrón que abajo, ¿vale? Todo esto da por aquí. Esto por aquí. Y aquí hay tres. Pues uno, dos, tres. Una de estos. Y así todo el rato, ¿vale? También tenéis que copiar esto en el bloque superior, ¿vale? Aquí tenéis que rellenar esto, como ya os he dicho. Y copiar exactamente lo mismo. Uy, ahí ha roto una puerta. Más mal va a funcionar aún. Pero bueno. Por ejemplo, en este bloque está en el bloque superior del suelo. Este es el suelo, bloque superior. Aquí, bloque superior. Y así hasta allí. Y aquí tenéis que copiar exactamente lo mismo. Los aldeanos no os tenéis que mover, ¿vale? Y tenéis que exactamente copiar lo mismo, ¿vale? Lo mismo. Y bueno, voy a ponerme con el siguiente paso, que ya es hacer las zonas donde van a aparecer los golems para caerse y tal. Y ya sería quitando todo esto. Muy importante, tenéis que hacer, obviamente, el paso que voy a hacer ahora después, cuando ya tengáis todas las puertas de aquí arriba hechas, ¿vale? Pues con el mismo método que hemos hecho las de abajo, arriba. Así que bueno, voy a prepararlo y ahora vuelvo. ¿Vale? Como veis, he quitado las plataformas donde se ponían las puertas, ¿vale? Y he puesto el bloque de atrás para poner estas puertas para que os ubique o... Madre mía, que ya no sé ni hablar otra vez. Para que os ubiquéis, porque vosotros tendréis todo esto lleno de puertas. Yo en este caso no, ya os he explicado por qué, porque no tengo mucho tiempo. Pero bueno, yo las he puesto aquí para que os orientéis, ¿vale?
Bien, bueno, aquí no puedo porque soy muy listo y he quitado este bloque y a los aldeanos. La hitbox de los aldeanos, como veis, si puso F3B, me colisiona un poco con... Vale, bien. Me colisiona un poco con este bloque, con la intersección de los bloques, y por eso no puedo poner ninguno de los dos, ¿vale? Lo vamos a desactivar. Y bueno, vamos a empezar a hacer la plataforma de spawneo, que en este caso son tres, ¿vale? Tenemos que ir a cualquiera de los dos lados, tanto en el norte como en el sur. Y tenemos que, en esta puerta de arriba, colocar un slab aquí en medio. En esta puerta, otro slab aquí en medio. Ponemos 1, 2, 3 y ponemos otro slab. Y estas van a ser, todo para allá, las plataformas de spawneo de los golems, ¿vale? Pero también van a ser un poco más para afuera. ¿Cuántos son más para afuera? Pues son exactamente, a ver que lo cuente, son creo que 9 bloques, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale, sí. Desde, eso lo tenéis que hacer en todas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y el noveno es el de que hace la esquina, ¿vale? Ahora lo tenéis que unir por aquí, tal que así, ¿vale? Y ahora todo esto, todo para allá y para allá. O sea, esta extensión que hemos hecho por este lado también tenemos que hacerla por este, ¿vale? Exactamente la misma extensión, de 9 bloques. Aquí Tango recomienda poner 3 iron bars, ¿vale? En cada una de las esquinas de las extensiones que pongamos. Y bueno, el suelo también lo tenéis que hacer slabs, ¿vale? También lo recomienda Tango. Y bueno, aquí los bloques es muy simple también, tenéis que ponerlos tal que así, siguiendo la misma, el mismo esquema que hemos puesto arriba, también con esto, ¿vale? Así que bueno, yo lo voy a rellenar y os lo enseño. Vale, he hecho una plataforma, ¿vale? La de en medio, para enseñaros todo, deciros obviamente que la tenéis que hacer una arriba, a la distancia que os he dicho, y otra abajo a la distancia que os he dicho también, ¿vale? Bien, esta es la plataforma de en medio, ¿vale? La que voy a tomar como referencia. Esta sería la segunda, vamos, la de justo debajo, como veis, ¿vale? Y tendréis que rodearlo pues hasta la misma altura que esta. Uy, que me suena el origin. Vale, bien. Pues eso, tenéis que completarla hasta donde os he dicho antes. Y ahora, imaginaos que esto está lleno hasta arriba, vamos, esto está lleno hasta arriba. Esta plataforma está completada para allá y está completa por aquí. ¿Vale? Imaginaoslo. Pues bien, tenemos que hacer la plataforma donde van a caer los golems, ¿vale? Porque aquí va a haber agua, que ahora os explicaré cómo poner. Y aquí también va a haber agua que los va a llevar hasta el portal, ¿vale? Este portal lo tenéis que hacer más abajo. Creo que os lo habré puesto en una anotación porque no lo dije. Así que no os preocupéis, os lo pondré en una anotación cuando lo hice y ya está. Madre mía, Origin no me deja en paz, ¿eh? Voy a cerrarlo, esperad un momentín. Bueno, lo que tenéis que hacer es, esta es la segunda la plataforma de debajo de la, vamos, la más abajo, ponéis dos bloques y en el tercer bloque la parte inferior, ¿vale? Cogéis el slab inferior a ese. Y luego aquí, para hacer el suelo, esta es como la barandilla, ¿vale? Y para hacer el suelo, pues tenéis que poner justo un bloque y cuando pongáis el segundo, el bloque superior de ese segundo. Bien, lo que tenéis que hacer luego es poner cubos de agua tal que aquí. Vale, muy rico. Vale, creo que me he equivocado. Y esto es un bloque más arriba. Fallos técnicos, ¿vale, chicos? No os preocupéis. A ver, aquí. Vale, vale, vale. O sea, en teoría es tal que aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Bueno, pues ya veis la altura, ¿vale? Tienes que ponerlo... Vale, voy a quitar este agua. Y esta lo voy a quitar. Todo esto lo voy a quitar. Vale. Solo tendrías que subir al suelo uno más, ¿vale? Que me he equivocado. Esto no hace falta. Que me caigo. Vale, es bajar el suelo... Vamos a subir el suelo uno más, ¿vale? Como ya habéis visto. El que aquí... O sea, es poner un bloque y en el bloque inferior de ese bloque sería, como veis... Vale, sí, está correcto. Cuando se acabe el agua, lo que tienes que poner es una fila de pressure plates. Vamos a llevarla hasta donde se acabe, ¿vale? Así os lo... Uy, ¿qué me paso? Así os lo muestro. Vale. Vale, ¿veis? Aquí se acaba.
se acaba. Creo que él también lo he hecho mal, pero vale. Vale, bien. Lo he hecho mal otra vez. A ver, un momentín, chicos. A ver si así funcionaría. Voy a colocar esto aquí. Fallo de última hora. Vale. Habría que subirlo todo un bloque, ¿vale? Perdonadme. A ver. Sería tal que así, ¿vale? Así sí. Vale. Y vale. Bueno, luego esto es lo que tenéis que quitar, ¿vale? Pero es que como quito el doble, no lo voy a rectificar todo. Y aquí ponéis unas pressure plates. Y luego aquí continuáis haciendo esto hasta el portal. Y aquí ponéis otros tres cubitos de agua, ¿vale? Y llegarían hasta, pues, luego cuando llega el portal, pues lo tapáis con un... Vamos, lo cortéis con un cartel y ya está. Bueno, creo que queda... Bueno, no, sí, es cortarlo con un cartel, creo. O creo que llega justo, no lo sé. El caso es que tendría que quedaros justo, ¿vale? Si no, algo habéis hecho mal en la construcción de la... del Iron Titan en general, la estructura. Porque os tendría que quedar justo que este bloque de agua, el último bloque, tocara esto, ¿vale? Y que justo fuera para caer aquí. Este mismo proceso que hemos hecho aquí lo tenéis que repetir aquí, ¿vale? Y luego, para poner el agua en estas plataformas, en esta, como la de arriba, como la de abajo de esta, lo único que tenéis que hacer es poner un bloque aquí, ¿vale? Tenéis que poner en la esquina, 3 de cristal en esta posición, en todas las esquinas, ¿vale? En todas las esquinas de todas las plataformas. Tal que aquí y aquí. Y ahora lo que tenéis que hacer es rellenar todo esto de agua. Y todo esto de agua, ¿vale? No apuntéis a las puertas porque las abriréis, sino apuntad al suelo. ¿Vale? Cubrir los aldeanos también. Vale, una cosa que creo que se me ha olvidado mencionar es que de aquí a aquí hay 8, ¿vale? Como veis, el agua recorre 8 bloques y justo hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejamos 3 y otros 8, ¿vale? Es algo muy importante para que los golems caigan justos. Vale, vamos a terminar esta que no me cuesta nada. Y bueno, voy a resolver algunas dudas que puedan surgir, ¿vale? Bien, la primera que me surgió a mí es, ¿hay que hacerla en la 1.8? Sí, obligatoriamente hay que hacerla en la 1.8. ¿Por qué? Básicamente porque este sistema de destaquear las villas es exclusivo de la 1.8, ¿vale? Es el nuevo sistema que ha usado Tango, que es hacer una aldea aquí, como ya explicamos al principio. Hacemos una aldea aquí, la detectan, se crea la aldea, pones aquí una puerta que se linkea con la otra y es como si fuera una villa y esta fuera la primera casa y aquella la última, ¿vale? O viceversa. Entonces, cuando tú rompes esta puerta, esta villa se traslada aquí. Y tú, al poner otra puerta allí, creas como que si esta fuera la primera y esta la última. Entonces, al romper esta, se traslada y la vas trasladando hasta que quedan todas aquí. ¿Vale? El Iron Foundry era diferente. El Iron Foundry se hacían, ya sabéis, se hace un cuadrado tal y se tiraba para allá y para allá. Unas líneas, vamos, unas líneas como esto, pero solo de uno, ¿vale? Y se ponían aldeanos también. Y lo que se hacía era dejar todas las villas en este lado y por allí que había otro y se dejaban todas al romper las puertas de dentro. Madre mía, todos los golems que están cayendo. Se rompían todas y entonces se quedaban la mitad aquí y la mitad en el otro lado, ¿vale? Y luego, poniendo puertas, las centrabas, ¿vale? Y en esta vas de una en una. Allí eran todas de golpe. Bien, otra duda que puede surgir. Cuando hacéis todo el periodo de colocar las puertas, podéis reloguear, ¿vale? Podéis saliros del juego perfectamente. Podéis hacer, imaginaos, estoy poniendo las puertas de aquí, de allí, del final para acá. Podemos salirnos, guardar al menos el principal y, yo qué sé, dejarlo a, también lo podéis dejar así. Pero también podréis ir a otro mapa por si acaso os descargáis el mapa de Tango Tech, que irá en la descripción del vídeo. De este vídeo, su vídeo, ¿vale? En el que lo explica y en el que deja este mapa en la descripción. Así que si, por ejemplo, queréis comprobar una cosa, pues os podéis salir perfectamente, ¿vale? No influye para nada. Hombre, tampoco lo recomiendo que lo hagáis mucho, ¿vale? Por si, para que no os olvidéis qué puerta tenéis que romper y cuál no, ¿vale? Otra cosa que también puede haber duda. Por ejemplo, estamos en esta fila, ¿vale? Por ejemplo, en esta, ¿vale? De puertas. Estamos moviendo por aquí. Y llegamos a un punto en el que nos equivocamos. Y, por ejemplo, esta puerta
Lo único que tenéis que hacer es esa fila de puertas, la quitáis entera, ¿vale? Y volvéis a empezar. No hace falta que volvéis a empezar de todas las puertas, ¿vale? Solo esa fila. Y bueno, yo creo que nada más. Pero bueno, por si acaso, si tenéis alguna duda más, podéis dejar en comentario perfectamente, ¿vale? Yo la responderé. Y bueno, yo me quedo por aquí y hasta el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado.